Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede hacer el favor, Mineducid, de cambiar el nombre y colocar en este caso su nombre, por favor? Ahora, permítame un momento. Muy bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Saúl. Buenas noches. Fíjese que tenemos un problema con David, un compañero. No nos podemos conectar a la computadora con él, con la plataforma que aparece ahí de online junto a Inglés Corporativo. No se puede conectar a lo que es el aula virtual de la plataforma. No, solo nos pudimos conectar al Zoom, ¿verdad? Pero no a la plataforma virtual, no nos podemos conectar. Muy bien, entonces déjeme por favor por acá anotar los nombres para que yo le pueda solicitar a la técnico para que nos ayude. Regáleme el nombre del compañero que no puede ingresar. Se llama David. Para ahorita. No sé. ¿Y sería usted también? Yo, Saúl Eduardo Chacón Quiñones y David. Ahorita le hablo yo a él. Gracias. ¿Cuál es todo tu nombre, Davidito, para dárselo aquí a la niña? ¿Aló? No te oigo bien. ¿David Armando? Ajá. Castellón Mejía. Vaya, ahorita se lo voy a dar a ella. Va, ahorita se lo doy. Señorita, es David Armando Castellón Mejía. Ya lo anoté. Muy amable, gracias. Vaya. Yo voy a pasarle esa información para que puedan solucionarle lo más pronto. Bueno, gracias. Con gusto. Faltan 4 minutos para las 8 de la noche. Vamos a esperar en todo eso. Espero que se conecten los demás.
Buenas noches a todos los que se están incorporando. Buenas noches. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches. Buenas noches, Alicia, que nos saluda por el chat. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Elsie. Le agradezco. Muchas gracias a usted. Con gusto. ¿Me dicen, por favor, si pueden visualizar mi pantalla? Sí, Lick, se puede ver. Muy amable, gracias. Sí. Muy bien, les doy la más cordial bienvenida al curso de Excel básico, donde vamos a aprender todas aquellas herramientas que debemos de tener en cuenta cuando nosotros usamos, en este caso, lo que sería el programa de Microsoft Excel. Es para mí un gusto estar esta noche con cada uno de ustedes y poder compartir un poco de la experiencia que yo tengo en Excel. Igualmente, yo de cada grupo, y así lo digo siempre, pues voy aprendiendo también. Recuérdense que aunque nosotros tengamos los conocimientos, tenemos siempre que ir explorando más de todas las actualizaciones que hacen, en este caso lo que sería el programa. Entonces, es para mí un gusto poderlos tener esta noche. Voy a iniciar, en este caso, presentándome. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba y soy, en este caso, facilitadora del Centro de Formación de Inglés Corporativo, en el cual es un gusto para nosotros que ustedes puedan estar en este curso, en el cual vamos a aprender todas aquellas herramientas necesarias para poder conocer Excel de una forma en que de repente lo hacemos empíricamente. ¿Y a qué le llamo empíricamente? En que vine yo, encendí mi computadora, busqué en este caso Excel y empecé a curiosear qué hace o qué acción realiza. Yo les voy a enseñar diferentes métodos que nos ayudan a nuestra vida laboral y que en este caso de repente pues desconocemos algunas acciones que en este caso hace el programa. Para eso, miren, quiero comenzar con la parte del resumen laboral de lo que conforma en este caso pues mi currículo. Fui coordinadora académica del proyecto de bachillerato virtual en el área de educación media. En este caso soy docente en el área informática en las instituciones de Ciudad Mujer y Cafepac. Trabajo para el Centro de Formación Profesional San José. Soy docente y monitor de la Universidad Evangélica de Salvador y facilitadora, en este caso, en lo que es inglés corporativo a la fecha. Mi educación, tengo dos carreras, tengo un técnico de mantenimiento de computadoras y una ingeniería en sistema. Además de eso, cuento con una especialización de diseño de soluciones en la nube y tengo una certificación de formación de formadores impartida por el Centro Internacional de Formación de la OIT Turín, en este caso en una modalidad virtual. Quiero decirles que es un gusto para mí poder estar y formar parte de su aprendizaje. Yo quiero que acá, todos los que estamos este día, podamos en este caso tener o trabajar como equipo de trabajo. ¿Y por qué le llamo equipo de trabajo? Porque yo les voy a ayudar paso a paso a que ustedes puedan conocer este programa y yo quiero que igualmente ustedes me recompensen teniendo siempre una pequeña práctica. Quiero irme, en este caso acá, compartirles lo que sería la plataforma en la cual ustedes están trabajando y espero que ustedes, a los que pueden en ese momento acceder o que ya en este caso pues revisaron los contenidos que tiene en este caso el aula virtual, se han podido notar que acá aparece la parte de lo que sería sección 1. Esta sería nuestra primera semana de trabajo. En este momento me está cargando la página donde ustedes encontrarán el material que se encuentra acá en el aula virtual. Si ustedes ven, acá está como resumido cada uno de los temas que vamos a ir viendo
Y que además de eso, les complementa con lo que sería ejercicios en los cuales ustedes van a ir trabajando. Espero que cualquier duda que ustedes tengan, la puedan hacer ya sea por el chat de lo que es la reunión cuando estemos trabajando sincrónico. Y igualmente, recuérdense que nosotros tenemos lo que sería un grupo por WhatsApp, en el cual yo siempre estoy atenta de poderles contestar cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, voy a dejar en este momento de compartir. Quiero que por favor puedan encender sus cámaras. Recuérdense que una de las cosas que ustedes, en este caso, pues, cuando iniciaron con la parte del curso, fue que se les pidió que pudieran tener activa su cámara. En este momento, la reunión está siendo grabada y entonces queremos en este caso pues conocerlos a cada uno de ustedes. No tenemos el calor de estar en un centro de cómputo y en este caso pues estarnos viendo, pero estamos en la modalidad virtual. Entonces yo quiero conocerlos a cada uno de ustedes y para este caso, miren, quiero hacer la primera pregunta. Quiero que me digan algunos de ustedes, pueden activar su micrófono y poderme decir, ¿cuál es el conocimiento que ustedes tienen en Excel? Los escucho. Sin miedo, pueden activar su micrófono y contestarme. Gracias a los que están activando sus cámaras. Ajá, los escucho. Pues voy a levantarle la mano. Mi conocimiento es bien casi nada. Muy bien, Sam. Le agradezco mucho. Gracias. Alicia, ¿levantó la manita? Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en realidad de Excel es muy, muy poco lo que conozco. Sin embargo, sé que es muy importante para el área en la que yo trabajo. Yo soy docente y pues siempre se me ha hecho como muy complicado, ¿verdad? Pero nunca he recibido una formación así de manera, digamos, sistemática sobre este programa. Y pues, en resumen, es muy poco lo que sé. Ah, gracias, Alicia, por sus palabras. ¿Alguien más? ¿Fabricio? Dígame, Fabricio. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi conocimiento de Excel es prácticamente empírico. Como yo trabajo, mi profesión es electrónica. Ah, muy bien. Y dado los cambios que se han ido dando en la compañía, pues me he tenido que tirar al área de sistemas, programación. Estoy en un curso de color que se llama EFI, que es Electronic for Imaging, que es una empresa que no está casada con ninguna marca, entonces ella le da soporte a lo que es Xerox, Konica, Kyocera, todo ese equipo de color. Uh-huh. Entonces, en una de esas, la laptop que me han dado se me ha dañado un par de veces, a veces el disco duro, la fuente, y cuando me toca reinstalar todo, reinstaló el paquete de Office y digo, bueno, vamos a probar. Y a prueba y error, pues leyendo un libro de macros también. Ah, y más o menos he podido ir conociendo. Pero igual no es lo mismo tener un conocimiento desde básico hasta avanzado y tener una certificación que lo acredite. Exacto, así es, Fabricio. Su compañero ha dicho algo muy clave. Nosotros podemos tener los conocimientos, pero saben a veces que nos hace falta un título o un diploma que nos acredita que nosotros tenemos conocimiento del programa. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado oportunidades laborales porque solamente decimos puedo, pero no tengo un diploma que me acredite que yo puedo trabajar en el programa? Karina, levantó su mano. Buenas noches. Buenas noches. Sí, yo igual, como usted comentaba, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel que poseen? Bueno, yo por mi parte igual, como los compañeros, de cero, pero así como lo decimos, por ejemplo, yo ahorita acabo de egresar de la carrera de contaduría pública, entonces nosotros en esta área utilizamos mucho Excel, entonces desde antes estaba con el interés de poder adquirir
el conocimiento, el agarrar un curso, Excel, y ahora que se dio la oportunidad, pues la verdad estoy muy emocionada de poder aprender todo lo que sea necesario. Gracias, Karina. Agradezco sus comentarios. No sé si alguien más quiere decir algo. Siéntanse en la libertad de poder levantar su mano o activar su micrófono para poder hablar. Hola, buenas noches. Omar García les saluda. Buenas noches, Omar. Un gusto. Gracias. Primero agradecer, ¿verdad?, por este curso que de parte de la compañía nos han brindado ustedes, ¿verdad? Yo trabajo para La Constancia. Yo de Excel prácticamente he ido nada más viendo, me he metido y empezar a ver este botón para qué sirve. Cuando veo un cambio, es para eso y se me va quedando. Uh-huh. No tengo exactamente la certeza como para poder hacer fórmulas y todo eso, a pesar de que, en el rubro, yo soy licenciado en Economía y Ciencias Sociales. Y entramos a un sistema nuevo aquí en la compañía, que es el sistema SAP. Estuve dando coaching durante 6 meses. Estuvimos primero un sistema que se llama UNTAP. Estuvimos con un customer y me certifiqué en sistema SAP a través de un jefe que me involucró, porque yo le digo, me temblaban hasta las manos, ¿verdad? Cuando me decía, mira, métete esto. O sea, cuando me dijeron, mira, activa Zoom, o sea, no sabía que era un Zoom, ¿verdad? Tal vez, como mi rubro en ventas, es más calle que lo que es en oficina. Así. Como dijo el compañero Ibe, hemos dejado ir oportunidades en otras empresas, o dentro de acá mismo, cuando me han ofrecido una jefatura, pero por no saber utilizar lo que es Excel o otros programas como Margin acá, no dejamos ir oportunidades, ¿no? Pero sí me siento feliz por estar acá compartiendo. Voy a poner todo de mi parte, ¿no?, para poder ir acumulando conocimiento. Buenas noches. Gracias, Omar. Fíjense qué bueno que todos están por un propósito, ¿verdad? Poder obtener en este caso una acreditación o un diploma que acredite que ustedes pueden o tienen los conocimientos en este caso de Excel. Saben, estas oportunidades no se les da a cualquiera. Y ustedes esta noche han interrumpido tal vez estar con sus familias para poder estar esta hora que vamos a estar acá para poder conocer un poco. Espero que ya hayan podido visualizar, como les comenté al inicio, lo que es la plataforma. Ahí hay evaluaciones que ustedes tienen que ir realizando. De mi parte, les comentaba que estoy a la orden para cualquier consulta que ustedes tengan. Entonces, voy nuevamente a poder compartir en este caso lo que sería mi presentación. Continúo acá. Como normas de convivencia, en este caso le llamamos hoy en día netiquetas, cuando nosotros estamos teniendo lo que sería una conversación en línea. Y en este caso, les pido levantar la mano virtual cuando desea hacer una pregunta. O en este caso, puede activar su micrófono. Guardar silencio en la hora de la clase formativa virtual. Por favor, estar pendiente que su micrófono esté apagado. Dirigirse con respeto a sus compañeros y al instructor. Yo quiero que, para los que tienen un poco de conocimiento, igualmente pues puedan ser mi ayuda. Y activar en este caso lo que sería su cámara. Es importante que la grabación que se está haciendo en este momento, pues igualmente todos podamos interactuar y que nos podamos en este caso estar viendo. Para, en este caso, la fecha del curso es del lunes a jueves de 8 a 9 p.m. En este caso, pues tenemos jornadas de una hora, en el cual el total de clases sincrónicas serían de 16 horas. Vamos a trabajar 4 semanas. Finalizando en este caso el jueves 10 de febrero, en el cual ustedes se han podido dar cuenta que ustedes tienen una evaluación final. Recuérdense que a ustedes se les mide
tanto por su participación acá en la clase sincrónica, como igualmente las veces que ustedes entran a lo que es la plataforma y van realizando en este caso lo que serían las indicaciones que les pide ahí de las actividades que se encuentran. Quiero empezar con un mensaje a cada uno de ustedes y me gusta esta frase porque dice que para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. De repente tenemos la valentía para iniciar, pero de repente nos desmoronamos, ¿verdad? Pero yo quiero que cada uno de ustedes tenga esa perseverancia para poder finalizar. Al final, el logro va a ser de ustedes. Al final, las felicitaciones van a ser para cada uno de ustedes por haber obtenido su primer diploma que los acredita que pueden trabajar en este caso en lo que sería Excel Base. Como objetivo general, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hojas de cálculo, datos numéricos y de texto en Excel. Estamos en este caso en la sesión 1. Como agenda, iniciamos la sesión, en este caso pues con mi saludo. Vamos a presentar cada día lo que son los objetivos generales de sesión, el contenido. Vamos a explicar y desarrollar en este caso ejercicios y al final siempre vamos a tener lo que sería una conclusión, un cierre para cualquier consulta que ustedes tengan. Como objetivo general de la sesión, vamos a lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja, en este caso de cálculo. Como una pequeña introducción que les traigo acá, dice que en la actualidad el manejo de la computadora para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En este sentido, dice que Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división es no reconocer todo su potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos complejos. Es por eso que de mi parte los voy a ir guiando paso a paso para que ustedes conozcan la interacción de cómo trabajar en Excel. Y lo más importante es que si ustedes están acostumbrados a llamar cuando están trabajando en Excel ese voladito, el que tiene un baldecito, ese color de letra blanca, van a aprender a hablar técnicamente. ¿Y por qué se le llama técnicamente? Cuando hablamos en este caso de una computadora, cada uno de ellos o cada parte de ellos tiene su nombre. Igualmente cuando nosotros estamos trabajando en lo que es un programa, cada parte tiene un nombre técnico en el cual se tiene que decir de esa forma para que nosotros podamos reconocer mejor la acción en la cual nosotros vamos a trabajar. Para eso voy a dar inicio. En este caso vamos a hablar de los conceptos generales de Excel. Siempre me preguntan, Vanessa, ¿cuál es el programa en el cual yo tengo que descargar para poder utilizar Excel? Hay diferentes versiones que nosotros en este caso podemos utilizar. Una de las mayorías, o en este caso de los usuarios que utilizan, es Excel 2013, porque esa fue la era del cambio de Microsoft, en este caso de Office, para podernos dar a nosotros como usuarios un cambio radical. Se han dado cuenta que en los años 80 y 90, cuando comenzó, en este caso, lo que sería el programa de Office, era todo bastante básico. Pero nosotros como usuario hemos hecho que todos estos administradores, todos los programadores, vayan siendo más eficaces en podernos dar a nosotros programas que nos ayuden, en este caso, a tener una herramienta más práctica. Y es por eso que dice que Excel es un programa integrado en Microsoft Office, en este caso voy a hablar de la versión 2016, que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cálculo. Ese es el nombre, en este caso, que se le tiene que indicar cuando nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es un libro de Excel.
Dice que este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Entre los conceptos básicos a utilizar, nosotros tenemos que llamar libro de trabajo cuando nosotros vamos a abrir el programa de Excel. Así se le denomina, un libro de trabajo. ¿Y por qué se le llama en este caso libro de trabajo? Porque dice que son todos los archivos creados a través de Microsoft Excel cuando el programa es iniciado automáticamente. Dice que se abre un libro de trabajo y tiene un nombre provisional como libro 1. Acá ustedes pueden visualizar en la presentación, o en este caso en la diapositiva, donde en la imagen aparece el nombre provisional del libro 1 y lo que es el nombre del programa. También quiero decirles que cuando nosotros realizamos en este caso el guardado del libro en nuestra computadora, nosotros automáticamente quitamos este nombre del libro 1 y ya nos aparece el nombre que nosotros denominamos al libro. Ya vamos a realizar o a visualizar en este caso un ejercicio para que ustedes puedan ver. Dice que este libro, para la versión 2010, contenía 3 hojas de cálculo. Hoy, con las versiones de 2013 hasta la última versión que tenemos, dice que automáticamente aparece una hoja cuando nosotros abrimos nuestro libro de trabajo. Pero fíjense acá, miren, he colocado acá en negrita esta extensión. Cuando nosotros vamos a buscar en nuestra computadora lo que es un libro de Excel, si ustedes ven, hacemos la búsqueda y colocamos la palabra Excel. Pero eso es lo que nosotros como usuario reconocemos para poder realizar una búsqueda en nuestra computadora. Pero nuestro ordenador lo busca por la extensión que corresponde al programa. Y cada vez que nosotros tenemos un libro de Excel, desde la versión 2010 hasta la actual, nuestra extensión va a ser .xlsx. Así es como nuestro ordenador va a buscar el programa que nosotros queremos, en este caso, abrir. Sería extensión .xlsx. No olvide esta extensión. Si usted tiene ahorita un cuaderno o abierto Word para poder hacer anotaciones, no olvide que esta es la extensión con la que nosotros vamos a estar trabajando. Si usted abre una versión 97-2003, elimina la X y solo sería extensión .xls. Más adelante vamos a estar viendo ejercicios para que ustedes puedan visualizar las diferentes extensiones con las que nosotros podemos trabajar en Excel. Muy bien, hablando un poco acá, quiero compartir en este caso lo que sería mi pantalla. En lo que es un libro de Excel ya abierto, vamos a ver, permítanme. Se me cerró acá, permítanme. Ahorita les comparto acá. Muy bien, nos decía la teoría que cuando nosotros abrimos por primera vez un libro de Excel, realizamos la búsqueda desde nuestra computadora, nos va a aparecer lo que es el libro. En este caso me aparece ya a mí como libro 2 porque ya había abierto el libro 1 y me aparece lo que es el nombre del programa, lo que nos decía la teoría. Si yo quiero abrir un tercer libro, teniendo en este caso abierto este libro, nos va a aparecer como libro 3 y así sucesivamente mientras nosotros realizamos en este caso el cambio. Quiero indicarles que para poder guardar un libro, nosotros nos vamos a ir a la opción de archivo y estando en archivo nosotros tenemos la opción de guardar como. Esa sería la forma correcta cuando nosotros vamos a guardar un libro. Si nosotros estamos trabajando ya con una versión actualizada, nos aparece esta opción de OneDrive. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos en este caso a lo que sería una cuenta de correo de Outlook, o en este caso de Microsoft Outlook. Entonces, la acción de guardar en la nube, tenemos que hacerlo por medio, en este caso, de OneDrive. O si no, lo hacemos por medio, en este caso, de equipo. Cuando nosotros hacemos la acción de activación de equipo, pueden visualizar ustedes que me aparecen todas las opciones que tengo para guardar en mi computadora. En este caso, pues yo voy a colocar acá escritorio y vean que automáticamente me aparece el nombre del archivo. Acá realizo en este caso el nombre
Le voy a colocar en este caso libro de Excel. Y acá el tipo, nosotros podemos guardarlo con las diferentes extensiones que nos aparecen acá. Como les repito, más adelante vamos a ir realizando ejercicios para que ustedes puedan ver esa acción. Cuando nosotros ya nombramos nuestro libro, le damos la acción en este caso de guardar y automáticamente queda guardada la información, o si no hemos colocado información, pues nos aparece en este caso lo que sería nuestro libro en blanco. Muy bien, miren, voy a pasar ya a lo que sería cuando nosotros ya tenemos lo que es un libro guardado. Voy a compartir acá. Vean que yo tengo en este caso lo que sería libro de Excel sesión 1 y como siempre lo que sería el nombre de lo que sería mi libro. Acá ustedes han podido visualizar en la teoría que nuestro libro en este caso está conformado por lo que son celdas. El mismo programa en este caso cuando nosotros automáticamente lo abrimos tenemos activado o vamos a tener siempre activado lo que sería la celda A1. Recuérdese lo que le acabo de mencionar, A1. ¿Por qué? Porque siempre vamos a dirigirnos primero a las columnas, que son las que se encuentran acá por medio, identificadas por letras, y tenemos acá en este caso hacia abajo las filas, que son identificadas por números. Dice la teoría, y les voy a colocar en este caso acá nuevamente lo que es mi presentación. Dice la teoría que una hoja de cálculo de Microsoft Excel está conformada por 1,048,576 filas y por 16,384 columnas. Usted me puede preguntar, Vanessa, ¿será en este caso de que se pueden ocupar esas 1,048,576 filas? Yo le voy a decir que sí. Hay empresas que quedan muy cortas con este tipo de datos que nosotros tenemos acá porque guardan muchos registros de información. Entonces, a veces necesitan otros tipos de programas para poder guardar o tener un respaldo de la información que tienen. Pero no se me asuste. Hay ocasiones, o en este caso la mayoría de usuarios, pueden llegar a utilizar hasta 1,000 o 2,000 filas en lo que corresponde a información o poder guardar. Fíjense acá, voy a dejar de compartir. No sé si hasta este momento tienen alguna consulta sobre lo que estoy explicando o está quedando todo claro. Me dicen, por favor. Brenda me hacía la pregunta, ¿cuál extensión? La extensión es la que corresponde, en este caso, al programa que estamos visualizando de lo que es Microsoft Excel. Gracias, Diana. Gracias, Marcela. Muy amable. Muy bien, miren, voy a continuar acá, en este caso, con lo que sería mi presentación. Además de eso, dice que nuestra hoja de cálculo, en este caso, pues tenemos lo que serían las filas. Tenemos en este caso lo que serían las columnas, pero ustedes acaban de visualizar cuando les estaba mostrando el libro de trabajo que nosotros tenemos celdas. Y fíjense acá, miren, una de las formas técnicas de poder mencionar o decir qué es una celda es la intersección entre la columna y la fila. Si a usted en las preguntas que tiene en lo que es la plataforma, llegará a salirle qué es una celda, yo sé que le va a salir ahí la respuesta que es la intersección entre la columna y la fila. Además de eso, nosotros podemos trabajar por medio de acciones de rango, que son selecciones en este caso de celda. Fíjense acá la acción que voy a hacer en lo que sería mi libro de trabajo. ¿Cómo hago para poderme ir? Porque la teoría me dice que yo tengo 1,048,576 filas. Yo quiero saber si eso es verdad. Para poderme ir a la última fila, y espero que cada uno de ustedes teniendo una computadora puedan en este caso abrir lo que es un libro de Excel en ese momento y puedan realizar la acción. Para poderme ir a la última fila, lo único que hago es trabajar con combinaciones de teclas. Saben ustedes que las combinaciones de teclas nos ayudan bastante en Excel. Igualmente,
les voy a mostrar diferentes formas de poder trabajar o solo con el teclado, o trabajar en este caso solo con el mouse, o trabajar en este caso en conjunto. Ustedes van a decidir la forma que ustedes consideren que es mejor para realizar las acciones. Fíjense acá, miren, yo me encuentro ahorita en la celda A1 y para poderme ir a la última fila, lo único que hago es presionar la tecla de control y presionar la tecla de cursora hacia abajo. Y automáticamente me lleva a la última fila que corresponde a 1.048.576. Decía la teoría que ¿cuántas columnas tengo? Saben ustedes que tenemos 16.384 columnas. Y cada una de ellas al finalizar el abecedario en la Z empieza a realizar combinaciones de letras. La última combinación de letra que vamos a visualizar es la XFD. Esa sería la 16.384 o la última columna que nosotros visualizamos. En combinación, llamada en este caso como texto, es la XFD. Entonces, vuelvo nuevamente a repetir, para poderme desplazar hacia la última columna o poderme desplazar hacia la última fila, realizamos las combinaciones de tecla de control, en este caso teclas de cursora hacia abajo, si queremos ir al final, o en este caso cursora hacia arriba para irme al inicio. No sé si queda claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Yo tengo una pregunta. Para la última columna, ¿cómo nos dijo que tenemos que aplicar? Muy bien. Control y flecha de cursora hacia la derecha. Ah, ok. Control y flecha de cursora. Nos manejamos en este caso con las teclas de cursor, que son flecha hacia abajo, flecha hacia arriba, flecha hacia la izquierda y flecha hacia la derecha. Permítanme, vamos a salir. Gracias José, gracias Alexandra, gracias Samuel por sus comentarios. Gracias. Muy bien, miren, quiero colocar acá arriba. Fíjense acá. Esto, miren, saben que es muy importante y cuando nosotros trabajamos en este caso en Excel, saben que eso me llama mucho la atención cuando a mí me pasan libros, porque siempre tiene las costumbres, en este caso los usuarios, de activar en este caso una hoja y dejarla con el nombre que nos aparece automáticamente. Decía la teoría que nosotros vamos a visualizar automáticamente lo que sería hoja 1. Pero ¿qué sucede? No podemos de repente hacer cambio de nombre o no podemos colocarle color etiqueta. Saben que toda la presentación de lo que es un libro de Excel, cuando yo en este caso hago una revisión de un libro de Excel, cuando me pasan datos, una de las cosas que visualizo siempre es que tenga en este caso color de etiqueta. ¿Saben qué tan importante es el color de etiqueta para lo que es una hoja? Les voy a explicar en este momento por qué es importante. En este momento saqué acá una hoja. Yo tengo tres formas para poder sacar hojas. Empiezo con la primera forma. Tengo acá un, en este caso, lo que sería un icono, que es, está en este caso el signo de más. Y si ustedes ven, cuando me sitúo acá con mi puntero, me aparece como hoja nueva. Quiere decir que al darle un clic izquierdo, automáticamente me va a aparecer acá lo que sería una hoja nueva. Otra acción para poder, en este caso, tener una nueva hoja es darle clic derecho, me abre una ventana emergente, o en este caso este cuadro que ustedes están visualizando. Voy a darle la opción de insertar, me aparece esta ventana y vean que automáticamente acá en la opción, o en este caso en la pestaña de general, me aparece activo hoja de cálculo. ¿Qué hago acá? Darle la opción de aceptar. Estoy haciendo la acción siempre con el mouse y vean que automáticamente aparece acá. Otra forma de hacerlo, habiendo realizado esta acción primero, oiganme bien, habiendo realizado esta acción primero, yo puedo activar una nueva hoja
presionando la tecla de función F4. En su teclado numérico, en la parte superior, tenemos teclas de función de F1 a F2. Entonces, usted presiona la tecla F4 y automáticamente acá, voy a volver a hacer nuevamente la acción acá, insertar hoja porque se me desactivó. Presionando en este caso la acción de F4, vean, miren, hoja 7, hoja 8 y así sucesivamente. Entonces, esta es otra forma, una tercera forma de poder abrir una nueva hoja. Entonces, podemos hacerlo en este caso con lo que sería el comando de más. Podemos darle clic derecho, nueva hoja, y podemos presionar en este caso lo que sería la tecla de función F4 para poder habilitar todas las hojas que nosotros queramos. Pero si ustedes ven, miren, en este momento tengo hoja 2, hoja 5, hoja 8, 7, 6, 4 y 3. Me han aparecido desordenadas. Y de repente para algún usuario eso es un caos, tener las hojas desordenadas. Quieren tenerle en este caso ordenadas, porque Excel, cuando me habilita la acción con clic derecho y nuevo, las hojas, en este caso donde estoy posicionada, me abre hacia la izquierda, o sea, me apertura una nueva hoja en la parte izquierda, o donde en este caso pues yo estoy situada. Para poder eliminar estas hojas que se encuentran acá, a veces yo veo la acción que selecciona clic derecho y le dan eliminar. Les voy a enseñar una forma, siempre manteniendo en este caso con las teclas de función, las cuales pues es una acción que nos ayuda fácilmente a realizar, es que yo voy a empezar desde la hoja número 2. En este caso, si usted quisiera ordenar, mire, me posiciono en la hoja que quiero mover, mantengo clic izquierdo presionado y hago la acción. Nuevamente, mantengo clic izquierdo presionado, hago la acción. Mantengo clic izquierdo presionado, hago la acción. Mantengo clic izquierdo presionado y hago la acción. Acá, manteniendo clic izquierdo presionado, puedo mover la hoja para donde yo quiero. Si ustedes ven, me aparece en este caso ahí lo que sería un botoncito en el cual pues, me está indicando dónde estoy situada en ese momento para realizarlo. Estas hojas no las quiero, desde hoja 2 hasta hoja 8. Lo que hago es mantener control presionado y empezarle a dar en este caso un clic. Ya les voy a enseñar en este caso pues otras formas de poderlo hacer más adelante. Al realizar esta acción y darle en este caso clic derecho, vean que tengo activa en este caso lo que son las de hoja 2 a hoja 8 y ahorita le voy a dar la opción de eliminar. Y vean que automáticamente me han desaparecido las hojas que estuve realizando como ejemplo. Entonces, ahora sí, miren, voy a sacar nuevamente una hoja y vean qué número me apareció. Me apareció hoja 9. No se me desespere si le aparece hoja 12, 15, 18, 20. Lo que usted tiene que saber es que cuando saca una hoja en Excel, automáticamente para poder realizar el cambio de nombre, lo puede hacer con clic derecho, hacer la acción de cambiar nombre, o darle doble clic sobre la hoja. En este caso voy a colocar el nombre de rango y para que el cursor ya no se mantenga ahí intermitente, lo único que hago es darle enter. ¿Qué acción hago para poderle colocar en este caso el color de etiqueta? Dándole clic derecho, darle color de etiqueta y vean que aquí me aparecen diferentes colores. Si usted viene y me dice, Vanessa, todos los colores que aparecen ahí no me gustan, acá en este recuadro emergente que me aparece está la opción de más colores. Si ustedes ven, tenemos los estándar y tenemos la opción de personalizado, en el cual yo me coloco acá y puedo personalizar al color que yo quiera. Además de eso, acá le doy aceptar y vean que usted me puede decir, Vanessa, el color no está ahí. ¿Cómo no? Ahí se encuentra. Lo que sucede es que esta acción me reconoce que yo me encuentro ahorita activa en la hoja rango. Si me voy a pasar en este momento para la hoja celda activa y vean que ahora sí se profundiza el color. Esa es una ventaja de poder trabajar con colores de etiqueta porque yo puedo visualizar en qué hoja me encuentro en este momento. Saben que cuando nosotros empíricamente trabajamos en Excel, empezamos a abrir hojas y de repente estamos trabajando en la hoja 10 y dejamos a un lado la hoja 1.
porque no concordamos en qué momento nos hemos movido o hemos hecho la acción de movimiento. Entonces, si usted aprende que cuando abre un libro de Excel, tiene que colocarle un nombre y además de eso, un color de etiqueta, va a poder visualizar automáticamente en qué hoja se encuentra. Además de eso, que cualquier persona, en este caso que se encuentre visualizando la información, si tiene conocimiento de esto que les estoy explicando, saben que se encuentra en la hoja de rango o sabe que se encuentra en la hoja celda activa. Porque si ustedes ven, el color se va hacia atrás y los otros se profundizan, en este caso, el color que nosotros hemos colocado acá. Muchas gracias, José, por su comentario. Gracias, Omar. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento de lo que estoy explicando o está quedando claro. Me dicen, por favor, los escucho. Hola, buenas noches. Sí, yo tengo una duda. Es que yo estoy en mi laptop. Muy bien. Siguiendo los pasos. ¿Me escucha? Sí, Marcela, le escucho. Ah, ok. Pero cuando usted mencionaba que con F4 se puede agregar otra hoja dentro del mismo libro, a mí no me da opción, o sea, no me parece nada. Muy bien. No sé, Marcela, cuando nosotros trabajamos con una laptop, las teclas de función están en segunda función. Si usted ahorita visualiza su teclado, va a visualizar en la parte de abajo, en este caso en la parte inferior izquierda, que tenemos la tecla de control, tenemos una tecla llamada FN y la tecla de Windows. No sé si la visualiza. O si no. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, la tecla FN es la que nos ayuda a poder realizar esa acción. O sea que usted va a hacer algo adicional. Además, en este caso, de presionar, en este caso F4, tiene que presionar FN para que la acción se active, porque estamos trabajando en este caso con un teclado de laptop. Y las teclas, en este caso de función, pasan, valga la redundancia, a segunda función, porque FN es la tecla que nos ayuda a poder realizar la acción. Entonces, cuando usted esté trabajando en una laptop y le digan presionar F4, F1, ya sabe usted que tiene que presionar en este caso, por ejemplo, quiero apagar la computadora y F4 me hace esa acción. Entonces, tengo que presionar Control, FN y F4 para que me realice la acción. Y si estamos trabajando en una computadora de escritorio, solamente presionamos en este caso lo que sería F4 para que nos realice la acción. No sé si pudo realizarlo. Sí, ahorita sí ya pude. Es presionando, si no lo entendí mal, control, función y la función que vamos F4. A utilizar. Exacto, F4. Okay. Gracias. Para poder trabajar, con gusto. Muy bien, miren, vamos a seguir acá porque el tiempo, si ustedes ven, está corriendo bastante rápido esta noche. Vuelvo a compartir en este caso lo que sería mi presentación. Fíjense acá lo que vamos a hacer. Yo sé que en lo que es nuestra aula virtual tiene un contenido bastante enriquecido, corto para que quede claro cada acción. Si ustedes ven, no hay mucha información. Todo lo que necesitamos es que sea preciso para ustedes. Información en internet van a encontrar mucha, pero yo lo que quiero es que ustedes siempre agarren ese poquito, ese pedacito que ustedes puedan interpretar. Saben que siempre cuando estoy presencial les digo a mis alumnos, cuando vamos a hacer una evaluación, no me conteste según lo que estudió. Dígamelo con sus palabras, porque así es como yo voy a saber que usted ha aprendido lo que le estoy preguntando. Entonces, igualmente quiero que cuando ustedes lean, ustedes mismos miren, lean y digan, bueno, yo lo entendí de esta forma. Yo quiero saber si eso en verdad sí es. Y vuelvan nuevamente a leer para que vaya quedando claro cada uno de los contextos que van a encontrar en este caso en lo que sería la plataforma. Vamos a realizar ahorita un ejercicio llamado desactivar pantalla de bienvenida. Saben ustedes que en la versión, en este caso, de 2010 hacia atrás, nosotros abríamos un libro de Excel automáticamente. No nos aparecía pantalla de bienvenida. Para algunos usuarios ha sido bueno
Y para otros que han utilizado versiones anteriores, han dicho no. No me gusta la pantalla de bienvenida y siempre me preguntan, Vanessa, ¿cómo hago para poder desactivar esa pantalla de bienvenida que me aparece? Yo quiero automáticamente mi libro nuevo de Excel. Les voy a explicar acá cómo realizar esa acción. Pues sí, voy a compartir mi pantalla completa y fíjense acá, miren, voy a abrir por primera vez en este caso lo que sería un libro de Excel. Voy a guardar acá esta información y voy a cerrar acá lo que sería mi libro de Excel. Muy bien, voy a abrir por primera vez mi libro de Excel. Yo lo tengo acá en la barra de acceso rápido. Y si ustedes ven, a esto se le llama pantalla de bienvenida. ¿Por qué? Porque en ella me reconoce todos los libros que yo he abierto recientemente. Me aparece activado lo que es libro en blanco. Y me aparecen en este caso como las diferentes propuestas que Excel de plantilla que me muestra Excel. Quiero sugerir que cuando nosotros estamos iniciando Excel, no me vaya a buscar una plantilla bonita porque de repente lo va a confundir más. Cuando ya seamos expertos, usted se va a dar cuenta de todas las plantillas que tenemos acá y que le van a ser útil. ¿Por qué? Porque usted ya va a tener un conocimiento pues, más de lo que son las plantillas que se encuentran acá. Pero bueno, eso sería la pantalla de bienvenida. Entonces yo abro acá, miren mi libro y yo tengo dos formas diferentes para poder, en este caso, desactivar esa pantalla de bienvenida. Les explico la primera. Dice que yo me puedo ir a archivo, me voy a opciones, me aparece esta ventana, tengo activada la opción de general y acá en opciones de inicio tengo el chequecito de mostrar la pantalla al inicio cuando se inicia esta aplicación. Voy a quitarle el chequecito. Voy a darle en este caso la opción de aceptar. Voy a cerrar mi libro. Lo voy a abrir nuevamente. Y pueden visualizar en este momento que automáticamente me aparece mi libro en blanco. Esta es la desactivación de pantalla de bienvenida. De repente me dicen, Vanessa, ¿cómo lo activo nuevamente? Les enseño la segunda forma. Tengo barra de acceso rápido. Le doy un clic a la flecha que se encuentra al final. Le doy clic donde aparece más comandos. Y estando acá, automáticamente me va a aparecer en la barra de acceso rápido, donde tengo en este caso todos los comandos. Usted se va a ir acá nuevamente a general. Le da clic nuevamente para que le aparezca el chequecito de mostrar la pantalla. Y nuevamente le damos la opción de aceptar. Para saber que esto... me vuelve nuevamente la pantalla de bienvenida, voy a cerrar mi libro, nuevamente lo voy a volver a abrir y vean que nuevamente tengo acá la pantalla de bienvenida. Usted como usuario o como en este caso que puede utilizar una computadora, sabrá si quiere dejar la pantalla de bienvenida o en este caso quitarla. Como les digo, hay muchos usuarios que no les gusta porque vienen trabajando con versiones anteriores donde no existía esta acción y hay otros que se han integrado a poder en este caso utilizar. Tiene muchas ventajas porque cuando yo abro un libro de Excel tal vez quiero automáticamente abrir uno que tenía ya reciente. Y entonces esta es una de las grandes ventajas que tengo al tener la pantalla de bienvenida. No sé si ha quedado claro lo que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Ah, muy bien, Karina. Ahorita nuevamente hago la acción. No, la presentación no está en el correo, pero si ustedes gustan, con gusto yo puedo convertirla en PDF para podérselas colocar. No hay ningún problema. Con gusto lo puedo hacer, si ustedes quieren. Muy bien, miren, Karina me dice que no ha quedado claro la forma de colocar en este caso color de etiqueta. Vuelvo nuevamente a explicar acá. He sacado una nueva hoja. Miren lo que acaba de suceder en este momento. ¿Se recuerdan que habíamos dejado activa hasta la hoja número 10? Pero esto es el programa de Excel. Él es un programa inteligente. Vanessa cerró el programa, o en este caso el libro que tenía abierto llamado Libro de Excel Sesión 1, y al abrirlo nuevamente, mi ordenador tiene en este caso una memoria, la cual él va reconociendo las acciones mientras yo tenga aperturado un programa.
media vez yo cierro el programa, vuelve nuevamente a reiniciar y si ustedes ven ahora me aparece hoja 1. Y si yo vuelvo a activar una nueva hoja, me va a aparecer hoja 2 y así sucesivamente. Entonces, para poder en este caso cambiar el nombre, me posiciono en la hoja, doy clic derecho y en este caso le doy color de etiqueta. Lo podemos hacer con los colores que nos aparecen acá o podemos irnos a más colores. Busco acá el color que quiero, le doy a aceptar y automáticamente me aparece el color que tengo acá. Quiero realizar cambio de nombre, doble clic, le doy en este caso el nombre que quiero. Vean que lo estoy colocando en mayúscula. Hay dos formas de poder realizar esta acción. Y acá voy a hablar un poquito de la ortografía y gramática. Si usted gusta, lo puede hacer todo en mayúscula. Yo me he acostumbrado a realizar las acciones todas en mayúscula, los nombres de la zona. Pero si usted me lo va a colocar en minúscula, hágame el favor de colocar la primera palabra siempre en mayúscula. Eso es correcto realizarlo cuando nosotros estamos trabajando en una hoja y colocamos en este caso el nombre. Si ustedes ven, hasta el mismo ejemplo, o en este caso acción que nos saca Excel, nos aparece en mayúscula el primer nombre. Entonces, los invito a que, si ustedes quieren, lo pueden trabajar todo en mayúscula, o si ustedes quieren trabajarlo en minúscula, la primera letra siempre en mayúscula, por favor. Muy bien, entonces, no sé si ha quedado claro la explicación que acabo de dar ahorita. Sí, gracias. Muy bien. Gracias, Diana. Así lo voy a hacer entonces. Muy bien, miren, vamos a seguir acá rápidamente. Quiero finalizar con este punto muy importante. Ustedes al finalizar la clase de este día en el aula virtual, se dieron cuenta que hubo una imagen donde reconocíamos todas las partes de nuestro libro. ¿Se recuerdan que al inicio les dije que iba a enseñarles a hablar técnicamente? Es importante el nombre que se le da a cada una de las acciones que tenemos en nuestra área de trabajo. Voy a iniciar acá nombrándola. Espero que ustedes igualmente hayan reconocido o vayan reconociendo los nombres que voy a ir dando y que se recuerden de lo que ustedes estuvieron leyendo. Tenemos acá, miren, la barra de acceso rápido. ¿Por qué se llama barra de acceso rápido? Porque en ella yo tengo todos aquellos comandos que utilizo frecuentemente. En este caso tengo guardar, deshacer, rehacer, nuevo, guardar, vista previa de impresión e imprimir. Y en este caso yo tengo lo que sería el comando de formular. Pero yo quiero adicionar en este caso más comandos. ¿Cómo hago para poder hacer esa acción? Yo la puedo hacer de dos formas diferentes. La primera es posicionándome en este caso acá en la flecha. Estos son los comandos, en este caso de acceso que tengo en el cuadro emergente que me aparece. Y si no, me voy a la opción de más comandos. Busco acá la opción de todos los comandos. Y si ustedes sabrán, lo que es el programa de Windows siempre me hace reconocimiento de orden alfabético. Entonces, por ejemplo, yo quiero la barra de datos. Entonces yo voy a ir a buscar B. Y entonces acá voy a encontrar la información. Y entonces así me voy hacia abajo para poderlo encontrar. Pero si ustedes ven, si yo les dijera, vamos a buscar en este caso captura de pantalla. Ay, entonces me tengo que ir hasta la C y entonces esto es pérdida de tiempo. No me funciona realizar esta acción porque de repente pues estoy perdiendo tiempo en buscar el comando que quiero. Les voy a enseñar una forma práctica de cómo yo lo hago. Voy a cerrar esta ventana y me voy a ir a la pestaña de insertar. Tengo un grupo llamado ilustraciones y yo sé que en este grupo se encuentra, en este caso, captura de pantalla. Si ustedes ven, tengo acá el comando captura de pantalla y cómo hago para poderlo colocar en la barra de acceso rápido. Me posiciono, en este caso solamente estoy posicionada acá en el comando. Le voy a dar clic derecho y en este cuadro emergente me aparece agregar a la barra de acceso rápido. Vean que automáticamente tengo ya acá el comando. ¿Por qué barra de acceso rápido? Y vuelvo a repetir. Porque ella me ayuda a poder tener todos aquellos comandos que utilizo frecuentemente.
tengo mi barra de título, que es la que me ayuda a poder movilizar, en este caso, lo que es mi ventana de libro de Excel. En este caso, pues yo tengo lo que serían los botones de minimizar, maximizar y cerrar. Tengo en este caso lo que son mis pestañas, tengo mis grupos, en este caso la pestaña de inicio tengo el grupo de portapapeles, de fuente, de alineación. Dentro de cada grupo tengo comandos, comando negrita, cursiva, subrayado, borde, en este caso lo que sería la fuente. Si ustedes ven automáticamente cuando yo me posiciono en un comando, me aparece el nombre del comando y la acción que hace. Entonces de repente me dicen, Vanessa, ¿qué hace este comando? Yo le digo, sitúese ahí y va a poder orientarse para ver qué acción hace. En este caso, esta es orientación y dice que hace un giro a los diferentes textos que nosotros colocamos en celdas cuando nosotros realizamos, en este caso, lo que sería combinación de ellas. Además de los grupos, además de los comandos, yo tengo indicadores de diálogo. Por ejemplo, nuestro indicador de diálogo del grupo de fuentes, me aparece una ventana donde yo puedo realizar las acciones más rápidas. Saben que esta es para mí la forma correcta de poder trabajar. Cuando yo hago una selección, y decía la teoría que un rango es la selección de diferentes celdas, vean que si yo trabajo en este caso con el indicador de diálogo del grupo de fuentes, me puedo ir, por ejemplo, a borde, voy a colocar acá lo que sería un estilo de borde, le voy a colocar un color, le voy a decir que quiero contorno interior y al darle a aceptar, automáticamente tengo lo que es la acción. Entonces, cada uno de lo que serían los indicadores de diálogo me ayuda a poder aperturar una ventana y que pueda visualizar automáticamente las diferentes acciones que yo puedo trabajar en Excel. Los invito a cada uno de ustedes a que puedan darle clic a cada uno de ellos y que vean que siempre nos va a aparecer las mismas pestañas que en este caso que nosotros tenemos cuando abrimos la ventana. La diferencia cuando le damos clic a lo que sería diferente grupo es que me lleva a la acción que yo quiero. En este caso, yo he seleccionado indicador de diálogo de número y automáticamente me llevó en este caso a la pestaña de número. Si yo me voy, en este caso, el indicador de fuente, pues me va a llevar a la pestaña de fuente para poder ir realizando todas las acciones que yo quiero. No sé si queda claro lo que les acabo de explicar. ¿Me dicen, por favor? Sí. Muchas gracias. Fíjense, permítanme que deje compartir la pantalla. Recuérdense que en el aula virtual van a encontrar un libro de trabajo en el cual tienen ejercicios a trabajar. Cualquier consulta que tengan, háganla. Recuérdense que para eso estoy, para poderlos apoyar y que ustedes pues puedan ir avanzando en este aprendizaje virtual. Igualmente, van a ir realizando cada uno de los ejercicios. La próxima clase vamos a tener ya interacción en el cual pues, yo les voy a colocar un enlace y pueda ir visualizando todo lo que ustedes pues, van realizando y que vaya quedando claro cada ejercicio que ustedes vayan haciendo. Van a ver poco a poco cómo vamos a ir avanzando en este aprendizaje de Excel, donde me siento muy contenta que ustedes pues, van a ir aprendiendo de mí. Y igualmente, pues yo voy a aprender de ustedes. De repente se nos olvida de tantas cosas que de repente vamos aprendiendo, se nos olvida algunas acciones. Igualmente, yo los invito a que puedan participar en la clase. Quiero finalizar acá. También quiero finalizar acá con este mensaje. Dice que para lograr grandes cosas, no solo debemos actuar, también debemos soñar. No solo es necesario planear, también debemos creer. Crean que ustedes lo pueden hacer. Crean que en este caso, al finalizar este curso, ustedes van a tener, en este caso, la forma de trabajar en Excel y que lo van a hacer de la mejor manera. Lo más importante es que ustedes tienen una persona que les va a ayudar siempre en cualquier consulta que tengan. Por mínima que sea, hágamela, con gusto yo estoy para poderlos apoyar. No sé si tienen alguna consulta.
Y si no, pues damos por finalizada la sesión de este. ¿Me dicen, por favor? Dígame, Fabricio. Los ejercicios estarían en la plataforma. Sí, ahorita le voy a indicar. Permítanme compartir acá. Cuando ustedes entran, en este caso a lo que es el aula virtual, van a encontrar conceptos básicos de entorno de trabajo de Excel. Dentro de él, voy a bajar acá porque si no, no me va a pasar. Dentro de él, miren, acá van a encontrar, por ejemplo, hay un video que ustedes pueden igualmente visualizar. Recuérdense que esta es una clase que tenemos 4 horas para poder trabajar hasta el día jueves. Poco a poco, pues, vamos a ir avanzando en los temas que se encuentran acá. Entonces, vean acá, miren, en la parte de abajo del video se encuentra plantilla de actividades. Ustedes le dan un clic aquí. Recuérdense que cada vez que nuestro puntero se vuelve una manita, es un enlace. Y en ese enlace, ustedes van a poder hacer lo que sería la descarga. Acá se encuentra, miren, lo guardan en este caso en su computadora y ya van a poder trabajar los ejercicios que se encuentran acá. Y que igualmente, pues, están explicados acá en lo que es la plataforma. No sé si queda claro, Fabricio. Muy bien, entonces vamos a finalizar acá. Después de ustedes, ahorita inicio con otro grupo. Entonces, para iniciar en este caso, igualmente a las 9:00, les deseo una feliz noche y nos vemos el día de mañana para seguir aprendiendo un poco más de Excel. Feliz noche para cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche.